Hasta luego. Primera, segunda y tercera, dependiendo de la edad en que está el paciente y en el momento y diagnóstico en que se presenta nuestro tratamiento. La oportunidad de tener una plataforma como CNN, el líder mundial de noticias, y CNN en español, que tiene tanta penetración e historia en América Latina, me da una plataforma, yo digo, privilegiada para hacer algo más que un programa de entrevistas. Entonces, por eso es que creo que aporto un granito de arena inspirando, motivando a los jóvenes, no solo con mi propia historia testimonial de vida, sino con la oportunidad de tanta gente que se sienta en esa silla, en esa mesa del programa Cala en CNN y que comparte sus testimonios de éxito. Eso que mucha gente persigue en la vida. Todos tenemos sueños, todos tenemos deseos de ser exitosos y mucha gente encuentra infinidad de excusas para sabotear su propio camino de éxito. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es justamente desmitificar un poquito eso de que todo el mundo dice el liderazgo es un club VIP que pertenece a los exitosos. El éxito es un tema de suerte. A mí no me tocó. Yo nací pobre, sin recursos, en un lugar donde no me desarrollo. Romper esos mitos, porque esos son mitos que están en nuestra mente. Y si están en nuestra mente y no los derribamos, nunca seremos exitosos. Nunca cumpliremos nuestros sueños. Y yo creo que después de una conferencia, que es el propósito de esta noche, mucha gente se queda con una idea en su mente que resuena y que les invita a hacer algo mejor a partir del próximo día. Y ese es el propósito de esta segunda visita a Nicaragua.